Muy buenas, hoy os traigo un top 5 de los mejores juegos de iOS 8 Estos juegos han sido lanzados con iOS 8 Y bueno, espero que os guste y vamos a verlos Comencemos En primer lugar tenemos Beber Racing Este juego es de echar carreras Y a medida que vayamos avanzando en las carreras Tendremos poderes que nos darán con las interrogaciones que veremos ahora adelante Como veis, si giramos hacia el móvil hacia la izquierda Girará el coche hacia la izquierda Y si giramos hacia la derecha, girará hacia la derecha como veréis, a medida que vayamos avanzando encontraremos estas interrogaciones que lo que nos van a dar es darnos un poder. Como veréis, ahí hemos lanzado el aceite que lo que hace es resbalar a los que vienen detrás. Como veréis arriba a la izquierda tendremos el poder de ir mucho más rápido. También nos darán un escudo para protegernos de los poderes que ellos nos lanzan. Este juego es muy bueno y muy divertido si lo jugáis en online con vuestros amigos. Bueno, esta ha sido Bebe Racing y está también totalmente gratis en el App Store. Bueno, pasemos con el siguiente juego. En segundo lugar, tenemos En Este juego seremos un pequeño mostrito que tendremos que ir corriendo y cogiendo las cosas que nos aparecen a medida que vayamos avanzando. Como veréis, tendremos que coger muchas cosas como estas llavecitas que nos darán más puntos. Estos cuadros, estas cajas, los que nos darán, si caeremos encima, nos quedaremos atascados. También si saltamos y deslizamos hacia abajo avanzaremos mucho más rápido ya que se desliza el monstruo y corre más. También tenemos que intentar no caer en esto pues si no caemos nos quedaremos atascados y perderemos la partida. A medida que vayamos avanzando habrá diferentes obstáculos como este monstruo que nos dispara y tendremos que saltar para no caer. Y bueno, esta ha sido Vostro y está totalmente gratis en la Store. Espero que os guste y pasemos con el siguiente juego. En tercer lugar, tenemos Turbo Dismog. Este juego seremos un, tendremos que coger una furgoneta o un coche para intentar hacer el más daño posible a nuestro muñeco. Como veréis ahora, aquí tendremos una gran variedad de mapas, pero ahí algunos los de abajo, son de pago. Nos darán 4 o 5 de gratis y los demás serán de pago. Bueno, este elegiremos el mapa y ahí tendremos diferentes opciones, como la de coger un coche que nos dan 3 gratis y los demás también son de pago la segunda opción son para colocar rampas donde nosotros podamos para caer más rápido saltar más alto y que nos hagamos mucho más daño tendremos la tercera opción de es que colocar nuestro muñeco como en la posición que nosotros más nos guste y por último tendremos la forma de salir si queremos salir a de la derecha o hacia la izquierda o recto luego dejando apretado el botón que hay ahí cogeremos la velocidad que nosotros hayamos podido coger al caer para abajo tendremos que intentar hacernos el daño máximo posible para conseguir superar un récord que tengamos. Si lo superamos nos saldrá el cartel de que lo hemos superado y, y este es el juego en sí. Espero que os guste y bueno pasemos con el siguiente juego. En cuarto lugar tenemos FIFA 15. Este juego ya es muy conocido pero en esta ocasión tenemos el 15 que ha salido para el 8. Bueno este juego es muy sencillo. Lo único que tendremos estos botones que es el de sprint de correr, el de pase y el de tirar. Tendremos el joystick a la parte izquierda para poder movernos con el jugador. Solo tendremos que jugar, podremos jugar en mucha variedad y es un juego muy sencillo que yo creo que todo el mundo conoce y que nos gusta a casi todos. Bueno, esta ha sido FIFA 15 y tratamiento totalmente gratis en la Pesto. Pasemos con el siguiente. Y por último tenemos Asphalt Overdrive. Este juego tendremos que intentar escapar de la policía sin chocarnos con los coches que nos vienen por delante. Como veréis, deslizando hacia la derecha, se gira hacia la derecha y a la izquierda hacia la izquierda. Si nos chocamos con los coches que hay a los lados, le daremos a la policía y, y nos dejará más ventaja. También deslizando hacia la derecha, en un salto de esto, cogeremos los puntos y podremos comprar mayor coche. Bueno, pues eso ha sido todo, espero que os haya gustado estos juegos están totalmente gratis en el App Store. Y bueno, espero que os haya gustado. Le deis un me gusta si me ayudáis. Si subís subiendo vídeos, suscribiros para que os lleguen todos mis vídeos a vuestro correo y comentar si tenéis alguna duda. Bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.